Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy nos encontramos pescando en la Estancia San Pablo, aquí en Mendoza. Un lugar espectacular que les recomiendo que vengan a visitar. Lamentablemente ha estado lloviendo y eso ha hecho que el agua venga turbia, también con gran caudal. Te voy a hacer algunas recomendaciones a la hora de abordar un arroyo para salir a pescar. Lo primero que tendrías que hacer sería ver cómo viene el caudal y a partir de ahí definir de qué forma lo vas a pescar. En el caso de que sea un arroyo caudaloso y oscuro como está en este caso, lo ideal es pescarlo upstream si se puede en las partes claras y detrás de los pozos. También a tener en cuenta analizar qué tipos de insectos pueden estar tomando las truchas de ese ámbito, ya que muchas veces no nos fijamos qué moscas utilizar, directamente le ponemos una mosca cualquiera y empezamos a pescar. Muchas veces eso hace la diferencia a la hora de pescar. ¿Por qué digo esto? Porque si analizás lo que puedes llegar a ver debajo de las piedras o los insectos que están alrededor, muy posiblemente te puedas dar una idea de cuál es la mosca ideal para utilizar en ese ámbito. Por ejemplo, acá te voy a mostrar imágenes en las cuales vamos a ver langostas todo alrededor de este arroyo. Eso fue lo que nosotros identificamos a primera vista y en cantidad, lo que nos definió qué tipo de moscas íbamos a usar. También a tener en cuenta el tipo de pesca que vas a hacer, ya que en ríos rápidos en los cuales necesitas hundir la mosca, vas a necesitar moscas lastradas, moscas con un poco de peso, para lograr hundimiento y de esa forma que las truchas la puedan ver. A tener en cuenta todos estos detalles que muchas veces no son tenidos en cuenta y hacen la diferencia a la hora de salir a pescar. Lo ideal para venir a disfrutar de la pesca de este lugar es traer equipos pequeños, equipos chicos, equipos 3, equipos 4, líneas de flote, no se utiliza línea de hundimiento. Una cosa muy importante y a tener en cuenta cada vez que visitemos un arroyo en el cual hay rosa mosqueta es nunca venir con wader. Sí, nunca vengas con wader a pescar a un lugar tan cerrado como un arroyo en el cual hay rosa mosqueta. ¿Por qué te digo esto? Porque la rosa mosqueta está llena de espinas y eso hace que pinche cualquier prenda que traigas
y muy posiblemente si traes un wader te lo vaya a pinchar. Así que lo ideal es que cuando visites arroyos en los cuales hay rosa mosqueta, nunca traigas un wader. Venite con ropa liviana, camisas de secado rápido, pantalones de secado rápido, ropa que en realidad puedas enganchar y no haya problema al hecho de pincharse. En cuanto al largo del líder, yo en este tipo de arroyos no utilizo líderes tan largos como habitualmente utilizo en otros lugares. ¿Por qué te digo esto? Porque si usas un líder de 9 pies o del largo de la caña, en realidad va a ser bastante complicado colocar la mosca en el lugar en el que vos necesitas colocarla para que derive. Por lo tanto, yo lo que hago, si bien utilizo líderes finos, no utilizo líderes tan largos, sino que los acorto y utilizo líderes cortos, para que me permitan a mí poner la mosca en el lugar en el que necesito que se pose. En cuanto al calzado, mi recomendación es que traigas unas zapatillas viejas a pescar este tipo de arroyos. ¿Por qué te digo esto? Porque no vas a necesitar bota de badeo, tampoco vas a necesitar polainas ni nada por el estilo, sino que simplemente con un par de zapatillas viejas. En lo posible que la suela tenga bastante adherencia a las piedras, sería ideal. Alguna suela de goma que tenga buena adherencia, con eso vas a andar bárbaro. No necesitas traer bota de badeo ni comprar bota de badeo para visitar este tipo de arroyos. Muy bien, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo.
Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la camarita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando salen videos nuevos. Sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.